Con el canto del Señor ten piedad, se inculturan los ritos de purificación provenientes de la tradición indígena, que consta de dos elementos principalmente. Los elementos que tenemos nosotros vegetales, ligados a las propiedades curativas de las plantas, elementos de purificación para proporcionar la salud. Y el elemento del incienso, el buen olor, oración que sube al Eterno. Son los elementos de inculturación que estamos observando en estos instantes. Es el padre Salvador Martínez Ávila quien da esta explicación acerca de estos ritos indígenas que estamos viendo ahora en la beatificación. Sí, él es de la diócesis de México, el padre Salvador Martínez Ávila. Ha habido muchas llamadas del público preguntando cuál es el significado de la palabra papa. ¿Nos lo podría explicar, por favor? Existen tres versiones más aceptadas a propósito de esto. La primera de ella, la cual propone que la palabra papa proviene de la abreviación de Pater Patrum, el padre de los padres, entendiendo al papa como obispo de Roma, y el primero entre los obispos que tienen la función de ser padres de la comunidad. Otra también es la abreviatura de Pater et Pastor, padre y pastor. Y otra más, Pater Petri Apostoli Potestatem Accipiens, el que ha recibido la potestad del apóstol Pedro. Gracias, padre. Otra de las preguntas que ha hecho nuestro...